Qué bendición estar con todos ustedes. Muchos saludos, muchas bendiciones. Muy contento de poder darle esta gran noticia a toda mi gente linda que nos sigue en las redes de Candelita TV, en YouTube también, en Eddie Rivera Candelita TV. Así que llegó la hora, llegó el momento. Ya salió mi aplicación de mi canal Candelita TV, la aplicación en iPhone. Así que hoy mismo, ahora quiero que viendo este video, tú vayas a tu Apple Store, a tu iPhone, tu dispositivo iPhone, y busques en Apple Store Candelita TV. Y en este video tutorial voy a explicar básicamente todas las herramientas que tiene esta gran aplicación, que aunque sigue mejorando, nuestro equipo de trabajo sigue trabajando en esta aplicación innovadora, un player customizado. Lo que usted va a ver a continuación es un player customizado donde tiene tantas cosas, tantas herramientas, tantas ideas y sobre todas las cosas la palabra de Dios, que usted la pueda tener a la mano en cualquier parte del mundo. Play Store también, usted puede ir en Android, poner en Play Store Candelita TV y ahí sí le va a aparecer nuestra aplicación. Bueno, en fin, ¿qué tiene esta aplicación? Vamos por ahí. Esta aplicación, este es el logo de ella, así la vas a encontrar y va a ser de mucha, mucha bendición. Esta aplicación usted la descarga completamente gratis. Es una aplicación completamente gratis. Hemos trabajado económicamente, hemos invertido mucho tiempo. Tengo un equipo de trabajo detrás de esto muy grande y muy inteligente que Dios ha capacitado para esto y esto es algo muy innovador. Usted va a ir, si es Android, si es iPhone, no importa, Candelita TV la descarga y vamos a presentar todo lo que ella contiene en este video. Aquí tenemos el menú de la aplicación. Ahí está radio, home, TV en vivo y navegación. Ahí está todo el menú de la aplicación. Y esta aplicación cuenta con podcast. Todo eso que usted ve son mis audios de mis últimas prédicas. YouTube, Facebook, pero ahí está el podcast. Radio en vivo usted le da y lo va a dirigir al player, que es lo que usted quiere. Un player innovador, un player muy digital, muy avanzado, con sistemas de buffering, con sistema que te dice cuántas descargas tienen Android, cuántas descargas tienen iPhone en esa esquina. Obviamente en Apple tiene menos porque hoy fue que salió esto para las aplicaciones de iPhone. En Android ya estaba recientemente, así que la tenemos en iPhone. Candelita TV, ahí está. Le di para atrás al audio, le doy para adelante al audio, le puedo atrasar, le puedo dar pausa. Abajo del player está el chat de la aplicación, el chat. Haremos ahí el conteo de los que están chateando. En ese chat usted pone su nombre, su petición, mientras haya bloque de palabra, mientras haya bloque de palabra, usted puede escribir, comentar, etcétera. Navegación, menú. Mire todo lo que hay en el menú. Chat, YouTube, Facebook, Instagram, pedido de oración, Biblia, verso del día. Vamos a darle a verso del día. Ahora, Señor, permita que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Lucas 2:29. Eso está poderoso. Todos los días, ese verso del día cambia y le ayuda a usted a tener conocimiento. Podcast. Vamos a darle a podcast. Ahí está todos mis podcasts en audio. Versión audio. O sea que si usted quiere en la noche, en la madrugada, darle un refresh a mis prédicas, aprender algo de la palabra, ¿verdad?, que se le escapó en Coffee Break, usted le da ahí a podcast y tiene todo. TV en vivo, usted puede ver totalmente en vivo versión TV desde el teléfono, dar live estilo Facebook, te dice los que hay ahora mismo. Mire, ahí hay 12 que están viendo. Eso es que tienen el tiempo, les gusta quien está predicando y le dan a TV en vivo y pueden verlo. Pueden darle a... También esta aplicación cuenta con este sistema nuevo, que usted lo saca de su pantalla y sale de la pantalla, puede estar navegando en internet, en WhatsApp, escribiendo y además viendo y escuchando la programación. Así que esto es una bendición. Candelita TV en Android, Candelita TV en iPhone. Es importante tener las notificaciones activas en la aplicación cuando usted la vaya a descargar, decirle permitir si quiero aceptar notificaciones.
Estamos contentos, de verdad que sí, seguimos trabajando. Ha sido un reto. Prácticamente estuvimos más de un año que no podían los nuevos seguidores bajar nuestra aplicación, la antigua. Mucho problema, mucha oposición. Decidimos pues entonces escalar algo de más altura, algo más profesional, y es por eso que te presentamos esta aplicación totalmente nueva, con una imagen totalmente nueva, Candelita TV. Gracias a todos por siempre seguirnos, por siempre regar la voz. Yo te invito a que tú busques a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermanita. Mira que bien Facebook, mira que bien YouTube, que bien Instagram. La aplicación de Candelita nueva, que tiene la emisora, escuche bien, 24/7 en vivo. Esto no ha desgrabado. Todo lo que usted oye en el player, que usted lo tiene ahí a la mano, en la aplicación es totalmente en vivo. TV en vivo, la Biblia, verso del día, todo, un chat interactivo. Bueno, algo bien, de verdad, bien elaborado para todos ustedes. Así que espero que sea de bendición y que la pueda disfrutar y pueda compartirla con alguien más en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad, para que la familia de Candelita TV siga creciendo. Muchas bendiciones, Dios te bendiga. Somos Candelita TV.